Si no hay clientes, desaparece la razón de ser de cualquier organización. Por tanto, el cliente es el motor, la razón de ser y debe ser tratado de un modo acorde a su relevancia. Por este motivo, debemos tener siempre muy presentes toda una serie de pautas de comportamiento para con nuestros clientes. Los profesionales del servicio y atención al cliente las denominan los 10 mandamientos de las empresas excelentes. Estos son: primero, el cliente es la persona más importante de la organización, en persona, por correo o por teléfono. Segundo, los clientes no dependen de nosotros. Nosotros dependemos de ellos. Tercero, los clientes no son una interrupción de nuestro trabajo, son el propósito del mismo. Cuarto, los clientes nos hacen un favor cuando nos buscan. Nosotros no les hacemos ningún favor cuando les damos servicio. Quinto, los clientes son parte de nuestra organización, no son extraños a ella. Sexto, los clientes no son fríos datos estadísticos. Son seres con emociones similares a las nuestras. Séptimo. No se debe discutir con los clientes. Jamás nadie ha ganado una discusión a un cliente. Octavo. Los clientes nos traen sus necesidades. Nosotros debemos satisfacerlas con la obtención de beneficios para el cliente y para nuestra organización. Noveno. Los clientes son la sangre que dan vida a esta y a cualquier empresa. Y décimo. Nuestros clientes se merecen el trato más cortés y atento que seamos capaces de dispensar. Uno de los objetivos que cada empresa debe marcarse es que el cliente se sienta, además de satisfecho, feliz. El modo de lograrlo es darle lo que desea. El problema radica en identificar lo que nuestro cliente desea, puesto que no siempre lo sabe con certeza. No debemos prometerle demasiado al cliente. Es mejor que al final del proceso valore nuestro producto o servicio por encima de sus expectativas. Si prometemos mucho, el cliente esperará aún más. Las expectativas que el cliente tiene respecto al producto o servicio que va a recibir se basan en: sus necesidades personales, las experiencias anteriores, comunicaciones informales, sobre todo el boca a oreja, y las comunicaciones formales de nuestra empresa.